Mi madre, yo me estaba estrujando el cerebro ahora pensando el reto de educar hoy. Yo que tengo un chaval de, un chaval, un niño de 8 años y hoy en día es verdad, el reto de educar hoy, porque hoy en día cualquier bronca o cualquier nalgadita que se le dé a un niño o a una niña, a tu hijo, ya eso está mal mirado, ya eso no lo podemos hacer. Hoy está con nosotros Pedro García Aguado en el bodegón Las Vistas, un sitio increíble, recomendado al 100%, porque mañana tendremos aquí una conferencia precisamente con este título, El reto de educar hoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Truman. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te tengo que corregir eso de la nalgadita, aunque a nosotros nos cayó alguna que otra nalgada. No está permitido. En ningún libro de pedagogía nada. Verás que el cachete educativo, ¿no?, como se dice en la península, es educativo. Normalmente es coercitivo. ¿Y esa frase de mejor una nalgadita a tiempo? Tampoco, ¿no? Tampoco. La conferencia de mañana aquí en el bodegón Las Vistas tiene que ver con eso, con herramientas para no llegar a eso. ¿Qué ocurre cuando tú le das un cachetito a tu hijo? Porque la impotencia, la frustración, el no saber o no conseguir que te haga caso, hace a que utilices la violencia como si eso fuera un arma buena para educar. Entonces, tenemos que cambiar ese patrón. Pues vamos a cambiarlo. ¿Crees que hoy en día es más difícil educar que antes y por qué? Hay nuevos retos. Hay nuevos retos educativos porque antiguamente nuestros padres, nuestras madres lo tenían muy fácil, ¿no? Decían no y era no. Es decir, quiero comprarme unas zapatillas X. No tengo dinero o no. Y el no lo aceptábamos. Ahora, a un chico o una chica de esta época, el no, no le sirve porque viven en la época de las nuevas tecnologías donde todo se satisface de forma inmediata. Y eso también nos está pasando. ¿Qué hacemos? A golpe de clic conseguimos todo lo que queramos. Información, buenas sensaciones, autoestima, con lo cual es mucho más difícil y es un reto mucho más difícil educar hoy. Bueno, a él lo conocemos por el programa Hermano Mayor, pero sí es verdad que ha hecho muchos más formatos, La Isla, ajá, estuvo en Mediaset, estuvo en A3 Media, ha escrito un montón de libros, estuvo de director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, ha hecho un montón de cosas, pero ahora sí es verdad que estás con, con las conferencias, ¿no? Pero sí, sin olvidar el mundo de la televisión, porque todos te recordamos por Hermano Mayor, fue el formato que más funcionó. Claro, y además aprendí mucho haciendo ese formato, porque muchas de las cosas que explico en la conferencia vienen de ahí, ¿no? Y la primera frase que suelo decir es que los chicos y las chicas no son malas personas, en ocasiones tienen mal comportamiento, y ese mal comportamiento viene provocado por una educación inadecuada, por un modelo que favorece ese tipo de tiranía y ese tipo de comportamiento. Entonces sí, ahora estoy muy volcado en seguir ayudando a familias, no tanto con televisión, sino en los centros de adicciones, y aquí en Canarias, pues después de esta pandemia, retomando otra vez el poder volver a transmitir un mensaje para ayudar a papás y mamás a que reeduquen o eduquen bien a sus hijos, para no tener ese tipo de comportamiento que salía en aquel programa de Hermano Mayor. Bueno, de Hermano Mayor vamos a hablar después un poco, supongo que te lo preguntarán en todos lados. Aunque sí, no sé si estarás hasta la nariz ese o no, porque tú le debes también mucho a ese programa, ¿no? Y a ese formato. Por eso, Hermano Mayor tiene sus luces y sus sombras, pero para mí fue un inicio en televisión y un programa que ayudó a mucha gente, incluso que no participó en ese programa. Personas en su casa que veían el programa, familias, incluso chicos viendo esos comportamientos, sí, llegaron a cambiar su comportamiento, sí, sin mi intervención ni la intervención del equipo. Con lo cual, es un programa al cual yo le debo mucho y muchas familias en España le deben mucho. ¿Qué aprendí en Hermano Mayor? Cuando tu hijo tenga una pataleta de esas que salían en Hermano Mayor, que lo que le pasaba a esos chicos, esos comportamientos eran pataletas puras y duras. Las cosas no van como yo quiero, te la lío. Y como te la lío, consigo lo que quiero. ¿Qué hace un bebé? ¿Qué hace un niño de 8 años, 9, 5? Como no corrijas esa pataleta, la va a ir mejorando cada año, ¿no? Y ¿cómo diría yo? E incluso inventando cosas nuevas. Entonces, de pequeño lloras un poco, consigues lo que quieres, de mayor no te pones a llorar, porque te da vergüenza. Entonces, a lo mejor das un golpe. Muebles. En el extremo. Claro, en el extremo. Pero la idea es, cuando a tu hijo le pongas eso, dice, mira, este chico hace esto, por esto, por esto, por esto. Cuando a ti las cosas no vayan como te gustan, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo. Y entonces le estás dando una herramienta para que entienda que todos tenemos derecho a estar enfadados, ¿no? O razones para estar enfadados. O incluso a sentir frustración cuando las cosas no van como queremos. Pero eso no nos da derecho a ser crueles. Con lo cual, validas la emoción de tu hijo, pero le das una herramienta para que reaccione de manera diferente, sin violencia. De los que tú trataste en el programa, pues, al final era un tratamiento. Sí, sí, era una terapia. Yo decía baños de realidad. Terapia. No, ni terapia, porque yo no soy terapeuta. Es decir, ojo, que si no el intrusismo este. Era, yo acompañaba en un proceso de cambio, fíjate. Pues en ese proceso de cambio, ¿realmente cuántos cambiaron? Supongo que te lo preguntarán también. Sí. No todos, ¿no? Yo no llevé la estadística hasta que dejamos de hacer el programa. Yo dejé de hacer el programa en 2015 y empecé a, bueno, pues a hacer un seguimiento y a ver cuántas personas de aquellas que habíamos tratado, que eran 100 familias, justo porque eran, empezamos con 6 capítulos más 1, luego empezamos en 10, luego eran ya 12 más 1, eran 13 capítulos, bueno, casi 100 familias. Un 70%, 75% puedo decir que retomaron su vida. Bien,
Y además, a día de hoy, me llegó hace poco un mensaje de una chica que había participado en la segunda temporada. Y me decía, Pedro, claro, yo tenía un poco de, oye, ¿cómo te sientes? Porque hay personas que con el paso del tiempo, oye, me llevasteis al límite, no me sentí muy bien y tal. Me decía, Pedro, yo todo lo que hiciste lo entendí perfectamente, que era lo que yo necesitaba para cambiar. Y a día de hoy estoy perfectamente. Vivo con mi pareja estupendamente. O sea que el programa tuvo cosas muy buenas. El programa fue un éxito. Es verdad que mucha gente decía, no, está un poquito guionizado. ¿Tú cuando oyes eso, qué tienes que decir? Porque bueno, es verdad que ellos, al tener la cámara delante, claro, a lo mejor se crecían un poco en el tema de la violencia, ¿o no? Claro. Las personas que trabajan en este ámbito, en el ámbito educativo, y saben los problemas que hay de violencia filioparental, entienden que esos chicos, da igual que haya una cámara delante, da igual que haya personas, si yo quiero conseguir aquello que tú me estás negando, yo ya he mal aprendido que la tengo que liar, tengo que mostrarte violencia para que me lo digas. Entonces, era automático, era negarles una cosa, despertarles antes de tiempo, hacerles que trabajaran, sacarles de su zona de confort, que reaccionaban de esa manera. Entonces, yo cuando digo lo de, eran actores, digo, joder, pues tenemos una cantera de actores maravillosa. Ah, eso no lo había oído yo. Claro. Actores no, joder, digo, pues tenemos una cantera de actores maravillosa, ¿no? Entonces, para mí era muy fácil extraer ese contenido, incluso para la productora, los dos días que yo no estaba antes de llegar, era simplemente meterle lo que decíamos, los deditos un poco, y te saltaban. O sea, no hacía falta mucha producción, vamos. Nada, no hacía falta decirles nada. Es claro, ellos miraban la cámara. A la cámara les da igual, me está despertando, igual. Iba la madre. Es que a la cámara les da igual, me está despertando, ¿qué estás haciendo? Y es que ya, bum, 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 se subían y no podían parar. Y eso sí que es cierto, yo eso sí que lo tenía controlado. Veías que miraban el mueble que iban a romper. Yo decía, ya está, digo, sí, pero el jarrón. En todos los programas terminaban rompiendo un mueble. Pobres muebles, ¿cómo? Claro, pobres familias. Y algunos no eran de Ikea, precisamente. Claro, pobres familias que habían hecho un gran esfuerzo para tener. Y eso en un capítulo me acuerdo que un padre lo dijo, dice, Pedro, mi hija ha destrozado en 4 meses lo que a mí me ha costado construir en 10 años. Y cuando te dicen eso, y tú ves a la niña, que la niña tiene sus razones, que yo le decía, digo, es que hay cosas que podemos mejorar todos, ¿no? Lo que pasa es que había que centrarse mucho en los chicos y en las chicas, en el comportamiento. Ellos le decían, dale tiempo a tu hija a que se dé cuenta de esto que me estás diciendo tú. Hasta ahora está tan cabreada con el mundo que es incapaz de verlo. Y se dan cuenta cuando precisamente después se veían en esas reacciones que tú solo mostrabas en el ordenador. Era brutal, brutal la reacción que tenían, ¿eh? Había que tener un tiempo de espera, ¿eh? Eso, el primer día se lo enseñas y te lo justifican. ¿Por qué has roto esto? Ah, lo justificaba. Claro, mi madre me ha despertado. Pero si haces el trabajo necesario, aflora en esa conciencia moral que tienen todos, ¿no? Y esto era a partir del 6º o 7º día, les ponía las imágenes. Ahí era cuando realmente se podían dar cuenta de, madre mía, la que lia. Este no soy yo, no me reconozco. Exactamente. Era maravilloso. Y yo se lo digo a muchos especialistas. Yo voy a empezar a estudiar psicología este año, ¿eh? Muchos psicólogos, muchas personas podrían, especialistas o profesionales, podrían decir, mira, no te lo enseño el primer día, pero después de una serie de dinámicas, de tratamiento y tal, te voy a enseñar cuál es tu comportamiento cuando pierdes el control. No, porque tú no eres así. O sea, tú en el fondo eres buena persona, pero cuando pierdes el control, cuando las cosas no van como quieres, ¿cómo reaccionas? Y eso es un shock. Yo me acuerdo que hubo momentos muy, muy... Incluso de violencia, ¿no? Y agresión física. Sí, la verdad que eso era un problema, ¿eh? Porque la violencia doméstica, la violencia dentro del ámbito del hogar, existe como tal, ¿eh? Tanto de hombres como de mujeres. No, pero digo de cara a ti también, como presentador, en algún momento, claro, casi te mandas a mudar. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, no solo por mi tamaño, ¿no? Sino por la voz que yo ponía, porque yo iba a ayudarles. Pero claro, cuando confrontas a un tipo y le sacas de su zona de confort y dices, no, yo te echo de tu habitación y me voy a poner a dormir aquí. Claro, te miran así y dicen, bueno, este le reviento la cabeza. Pero yo no sé por qué, tenía un tono que medía muy bien las situaciones, pero sí que en algunos hombre, se me vino hacia mí, claro. Con tu cuerpo, vamos a ver, y con la mala leche que tenía también en el programa. Sí, porque además salía ahí en plan tipo duro, eso me lo ha dicho José María, el director de operaciones de aquí, del bodegón, pero salías en plan muy macarra, ¿no? No, lo mejor de todo era la cabecera del programa. La cabecera era brutal, brutal. Bueno, es normal que hayamos hablado de hermano mayor, pero sí es verdad que también la conferencia, sí, por ejemplo, la que vas a dar mañana aquí en el bodegón Las Vistas. Sí. Cuéntame, ¿Cómo son las conferencias que tú haces? Porque también es verdad que aquí recientemente en Canarias, hace un par, sí, de añitos, uh-huh, hiciste unas conferencias, un tour por todas las islas con el director, uh-huh, general de Juventud, uh-huh, en los centros educativos. También quiero que me hables de eso, si funcionó bien. Sí, sí. Hicimos una campaña para impactar en, bueno, al final fueron casi 9.000 jóvenes canarios. En esa campaña lo que hablaba era, claro, todo un chaval no le puede decir, no tomes drogas, son muy malas, tal, no le tienes puede que decir. Claro, eso es una prevención que se llama específica. Hay que hacerla inespecífica, es decir, mira, Pedro García Aguado, que tú me consideras un triunfador porque he hecho hermano mayor y tal, mira, yo te voy a contar lo que perdí
y cuál fue mi evolución dentro del mundo del deporte. De algo real, ¿no? Exactamente. Y entonces, en mitad de la conferencia ponía un vídeo con la canción de Pastora Desolado, que sacaba imágenes de los mejores momentos aquellos, la medalla de plata, los Juegos Olímpicos, la medalla de oro. Claro, los chavales se quedan así y dicen, este tío ha sufrido. Y yo, mira, y eso luego ingreso en una clínica de drogodependencia. Luego me recupero, luego me pongo en paz con mi familia, luego empiezo a cuidar los afectos, luego todos hijas. Claro, cuentas esa historia y allí había chavales que acababa la conferencia, me venían con las manos sudando, decían, Pedro, es que me siento identificado con lo que tú has contado. Se lo contaba un tío de 48 años, de 50 años. Digo, pues pide ayuda. Si tú ya te has visto reflejado en algo de lo que he contado yo, pide ayuda. Y no solo sustancias, porque yo ya meto la coletilla de las nuevas tecnologías. Chicos y chicas que se tiran horas y horas y horas perdiendo sueño por estar conectadas a la red, porque tienen ese tipo de relaciones. Que me hables de eso, ¿eh? Claro, claro, claro. Y es lo que hablaremos, o sea, también mañana. ¿Las nuevas tecnologías es la nueva droga? Fíjate, se llaman adicciones tecnológicas o adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia. Sí, sí. Activa los mismos circuitos de recompensa que cualquier otra droga, tanto legal como ilegal. ¿Y qué hacen? Cuando me privas... ¿Del ego de uno? Bueno, del ego, de la evasión, ¿vale? Un poco también somos todos, ¿cómo diría yo? Conejillos de indias, ¿no? Cuando las cosas no van demasiado bien, ¿qué hacen, no? Pues Netflix, Amazon Prime, nos evadimos a través de series, ¿no? Tenernos entretenidos, no mires aquí. Pero la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, pero la realidad no nos gusta, no la queremos ver, nos vamos a veces a la ficción. Y entonces los chicos, hay un documental maravilloso que yo lo nombro mañana en la conferencia, El dilema de las redes, de Netflix, donde todos los programadores de esas redes sociales dicen, si nuestro objetivo era tenernos el máximo tiempo conectados, ahora nos arrepentimos, porque vemos lo que ha generado, pero nuestro mandato era ese. Y claro, todos muy arrepentidos y le dicen, ¿se le puede dar la vuelta a eso? Podemos minimizar el daño que está haciendo, pero ya está haciendo daño. Hay chicos y chicas que viven su vida solo a través de ese teléfono, de ese terminal móvil. Que la culpa no es del teléfono. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, hablamos de, cosas buenas. Por eso hablamos de educación. Si yo soy como padre, como madre, quien te da esa herramienta, te voy a guiar, te voy a acompañar, pero para eso tengo que aprender también. Me tengo que poner al día. Hay muchos papás, muchas mamás que no tienen ni idea de estos aparatos, de cómo funcionan. Entonces dejan que su hijo o su hija sea autodidacta en el uso. Y cuando eres autodidacta, ¿qué haces? Lo mal usas. O puedes generar algún tipo de trastorno. Entonces, hablaremos mañana de cómo no tenerle miedo a las nuevas tecnologías, ¿sabes? Y por ejemplo, en una familia, ¿no? El padre en un sillón, con el móvil. La madre al otro lado del sillón, con el móvil. Y el hijo solo. ¿Qué hace? Toma otro móvil. Claro. No se educa solo con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Y como padre, yo que ya tengo a mis hijas crecidas, me ha pasado eso, llegar a una comida, estar los tres, y los tres así, ¿no? Sí, y aquello que te viene un poco la nostalgia de antaño, trae los móviles. Exactamente, todos a uno. Los dejas aquí, espérate, los dejas aquí. Y estás con ellas, y como has perdido la comunicación... por favor. Sí, pero has perdido la comunicación, y estás con ellas, te aburres, y haces, voy a consultar el correo. Y te miran tus hijas y hacen así, y dices, ¿pero qué haces? Y yo, ay, va, es verdad. O sea, si no predicamos con el ejemplo, va a ser muy difícil que nuestros hijos y que nuestras hijas hagan un buen uso de los terminales móviles. Como tú bien has dicho, no son el problema, porque son una ventaja brutal en lo que significa la comunicación. Gran exactamente. Contabas en un programa, no sé en cuál, lo vi hace tiempo, una anécdota cuando estabas en waterpolo, que ya acabaste hasta las narices porque incluso pensaste en ser un poco sindicalista, ¿no? Porque veías que el entrenador, que tanto esfuerzo les pedía, tanta constancia, tanta disciplina, ustedes corriendo para arriba por una subida ahí todos sudando, y a lo mejor el entrenador detrás en un coche tocándole la pita. Me llamó mucho la atención eso, ¿eh? Hay un proyecto muy interesante, que ojalá vea la luz, donde se va a hablar de aquel equipo, de aquel entrenador y de aquella final, ¿vale? Hay un proyecto muy bonito que ¿Eso fue cuando vivías en Andorra? Eso, íbamos a entrenar a Andorra, imagínate. Íbamos a entrenar a Andorra, a prepararnos allí en altura. Ahora Andorra solo en van altura. Los youtubers. Ya no va más nadie. Youtubers y ciclistas, sí. Yo creo que lo hacen bien, ¿no? Pues ya, oye, si trabajo 6 años para pagar impuestos, pues voy allí, a lo mejor trabajo solo 2 años, ¿no? Pago impuestos, pero menos, ¿no? Entonces, sí que me vine un poco arriba, ¿no? Defendiendo una serie de derechos, ¿no? Y me atreví a quitarle el plato de jamón al entrenador y todo, porque nosotros llegamos a entrenar y se quedaron sin comer. es que lo contaste. Yo creo que todo el mundo aprende y todo el mundo se modera, ¿no? Y claro, yo lo vi muy claro. A ver, nosotros estamos entrenando 8 horas porque este hombre tiene. Claro, ese hombre se había ganado su respeto, su mérito. Fue una broma, una chiquillada, claro. Esa chiquillada nos hizo que todo el mundo sin comer. ¿Qué edad tenías ahí? Pues yo creo que tenía unas 23, 24 años, sí, sí.
fui bastante rebeldote. Rebeldote dentro de lo gracioso, ¿no? Aquí tengo un gran amigo, Miguel Negrín, que me conoce de aquella época, que es quien me lleva todo el tema de conferencias y demás aquí. Y claro, cuando nos juntamos éramos gente muy divertida, porque no hacíamos daño a nadie. Al final, pues yo salí un poco perjudicado, pero no hacíamos daño a nadie. Y luego lo de tocar el agüita a ver si está fría, ¿no? Antes de las competiciones y antes de nadar. Te cuento un secreto. Tú tocas el agüita a ver si está fría. Tú mira un partido. Y no te metes ni de coña si está partido fría. De waterpolo, ¿vale? Normalmente los jugadores se tiran, se paran en el otro lado de la piscina a hablar. Bueno, pues si el agua está fría, pues uno hace para calentarla. Agüita. Nadie se lo imagina, ¿sabes? No había cogido al principio, pero sí. Nadie se lo imagina. Es una charla muy, muy tranquila y, bueno, vamos a ver si entre todos... El cloro lo mata todo, dicen. Bueno, así ganamos una final olímpica. Qué bueno. Mira, sobre las conferencias. Sí. Por ejemplo, ¿cómo contactas tú con Bodegón Las Vistas? Porque aquí, aunque el sitio ya te digo, maravilloso, ya lo conoces. De venir a la isla... Sí, pues estamos acostumbrados a ver una conferencia, yo qué sé, en un teatro, en un cine, en un centro educativo, pero en un maravilloso restaurante. Claro, de venir a la isla, bueno, pues vas conociendo lugares y demás, y conoces este espacio, conoces a la persona que lo dirige, y a través de mi representante, Miguel Negrín, aquí, pues bueno, pues se plantea la posibilidad de hacer un acto, ¿vale? Un acto en el cual, oye, pues a través de mi experiencia poderla compartir con las personas que vienen a comer o que vienen a cenar, y claro, el entorno es tan maravilloso que surge la idea de decir, oye, pues ¿por qué no hacemos incluso un ciclo de conferencias? Vete a saber, pero arrancamos con una de Pedro García y que vaya dirigida a familias y a hijos, que es muy importante, si alguien quiere venir mañana, que se apunte y traigan a sus hijos de 12, 13, 14, porque se van a llevar también algún mensaje, se van a llevar algún mensaje también de oye, que en casa... ¿Pero interactúa el público? ¿No? Sí, claro. Faltaría más, sí, yo no vengo aquí a darles el ladrillazo, la clase magistral, vengo a compartir y a que me digan, y es muy bueno porque se extraen muchos aprendizajes también. Entonces, pensamos que era un entorno maravilloso, yo señalo por aquí porque va a ser ahí abajo, y la verdad que José María, que es una persona, yo creo que con amplia visión de modernidad, ¿no?, y de progreso, pues pensó que los valores, la misión, la filosofía del Bodegón Las Vistas iba muy alineada a lo que yo predico y ayudo, y yo creo que eso fue la unión perfecta, y mañana haremos el estreno, así que cualquiera que nos esté viendo está a punto, reservas@bodegonlasvistas.es. ¿Cómo te mantienes tan joven? Porque tú tienes, puedo decir tu edad, ¿no? Sí, 52 añazos. ¿Cómo te mantienes así? La gente te dirá, oye, está más joven y más guapo en persona que en la tele, ¿no? La tele desgastaba mucho. Sí, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Y además esas situaciones tan violentas. Nos engorda y nos envejece. Es verdad, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que también es una cuestión mental, ¿no? Me recuperé de una adicción, una enfermedad muy grave. Llevo 18 años recuperado ayudando a personas, y yo creo que eso te da una vitalidad especial, ¿no? Un poquito de deporte, ligero, paseo continuo. Pues de vez en cuando alguna actividad ahí en la Orotava, que con Miguel tenemos ahí un piso y ya tengo la residencia, además, que me he venido bueno, como paso más tiempo aquí casi que en la península, pues hago un poco de actividad moderada. Yo ya el deporte de élite de competición lo dejé, eso de tener que ir al límite ya lo dejé, entonces yo creo que la suma de todo eso es una buena alimentación, como la que se puede comer aquí en Bodegón Las Vistas, toma cuña, ayuda. ¿Y estás de acuerdo, por ejemplo, en mantenerse joven, por eso de quitar a lo mejor el estrés, los problemas del trabajo, todo el mundo acelerado con los móviles, y tomarse las cosas un poquito con más tranquilidad? Tú me lo has dicho al llegar hoy, aquí la vida se vive de otra manera, sí, y es verdad. Al diferencia de Madrid o Barcelona, por ejemplo, ¿no? En Madrid yo he estado viviendo hace un año, tú te pones a andar en la calle y al final acabas andando rápido, y dices, pero si yo no tenía prisa. Es verdad. Y entonces aquí tienes razón, la vida va de una forma diferente y yo me encuentro muy a gusto. ¿Qué es lo que te enamoró de Tenerife? Sobre todo el trato de las personas. O sea, cuando vengo aquí yo me siento una persona querida. Curiosamente, bueno, una... Pero eres querido en todos lados también, ¿no? Bueno, no te creas, hay personas, tengo detractores, como cualquier persona pública, ¿no? Tiene sus detractores. Pero aquí siempre he recibido mucho cariño. Y mucha gente después, que llevamos, estamos 2001, 2015, 6 años, que dejó de emitirse ese programa, que lo hacía yo. La gente todavía me sigue felicitando por aquel programa. Sí, es verdad. Y dices, bueno, esto podía haber sido pasajero, no, ha sido un programa que ha dejado huella, claro, porque yo no era un presentador al uso, o sea, yo luego he seguido haciendo esa actividad fuera de la tele. Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso también es lo que llega, ¿no? Que soy auténtico, vamos, básicamente. ¿Y ese formato, por ejemplo, hoy en día, si lo recuperaran, sería igual? ¿Los jóvenes de ahora son iguales que los de hace 7, 8, 9, 10 años? Bueno, yo creo que tendríamos muchos más casos con el tema de las nuevas tecnologías, que habría que abordar más. Cómo usan las tecnologías, fracaso escolar,
tema de igualdad de géneros, también chicos, sí. Parece mentira que haya habido un repunte del machismo, sí. Entonces a lo mejor tendríamos que tocar todos esos temas, ¿no? Que son más actuales ahora. Aparte, la culpa es el reggaetón. El reggaetón, no, las letras, lo que dicen, ¿no? Importante. Sí, ¿qué te dirían los reggaetoneros? Te estás haciendo amigos. Pero es que las letras, y mira que hay artistas de reggaetón que me gustan, pero... Pues fíjate, las letras se pasan un poco. Yo soy mucho de la libertad, ¿no? Y decir, a ver, yo tengo dos hijas, mis dos hijas han crecido... ¿21 me decía? 21 y 23. Y han crecido escuchando esta música. Yo voy en el coche y a veces me la han puesto. Y claro, yo miraba y decía, ¿en serio? Pero explicas, ¿no? Oye, ¿tú quieres este tipo de relación de desigualdad y tal? No, no, papá, no, solo si yo... No, me gusta el ritmo. Exacto. Vale. Tú te pones a ver, hombre... Pero claro, no todas son tan inteligentes. Bueno, o no tiene un padre que oriente. Claro. Claro que no, yo te dejo escuchar eso y saca tu propia conclusión, no. Yo me vi a mi hija con 14 o 15 años, la pequeña, con unas amigas y oyendo la musiquita de 50 sombras de Grey. Y yo dije, ¿esto qué es? Yo no la había visto la película, pero sabía lo que había, ¿no? Entonces yo le dije, sí, simplemente... Película, pues la película es suave, ¿eh? Claro, le dije, este tipo de relación no son todas las relaciones claro, así, ojo, pero porque... aquel porque era guapo y estaba bueno. Claro. Son ellas, ¿no? Claro, pero imagínate... Pero como lo haga otro, verás tú. No lo sé. Pero yo dije, a ver, no todos son guapos y exacto. Cuando estés con un chico no tienes que hacer esas cosas. O lo tiene un helicóptero. No tienes que hacer esas cosas a no ser que tú quieras. Sí. Pero que sepas que hay otro tipo de relación, más romántica, menos, bueno, sado, no sé, sí. Aquello era bondage o qué era. Entonces... Sí. Guiar, no asustarte como padre, ¿sabes? No asustarte y decir, no lo veas, prohibición, no, oye, esto es esto. Es que la prohibición es peor. Claro, en el mediodía, Mediaset, ¿no? Yo que he sido trabajador de Mediaset. Uf. Aquel programa, hombres, mujeres y tal, ¿no? Y yo le decía a mi hija, madre. ¿Qué te gusta de aquí? Si me llega a decir, quiero ser tronista, digo, tenemos un problema. Igualmente, la hubiera asesorado, la hubiera aconsejado, etcétera, etcétera. Y no decía, papá, me entretiene, me para la cabeza, digo, punto. Ah, vale, punto. Up. O sea, no es tu objetivo vital. Claro, yo cuando vi a un chico que ahora trabaja en televisión, su objetivo vital era estar en un trono de esos, dije, ahí hay algo que la familia no ha hecho bien. Porque yo creo que participar en un programa de televisión que tiene ese contenido, si tú lo haces como una broma, como una experiencia, vale, pero como objetivo vital no creo que sea objetivo vital de nadie. Pero es que ese objetivo, ¿sabes?, vital pasa ahora mismo con lo que decíamos de las redes sociales. Todos quieren ser youtubers, todos quieren ser instagramers, todos quieren ser influencers. Populares, famosos. Famosos. Y además, que si no, vieran el trabajo. Claro, ¿eh? Que si vieran el trabajo que hay detrás de todo eso, mi hija pequeña otro día me dijo, quiero ser influencer. Dije, ¿de qué? Digo, a ver si me sorprende. No, de complementos de ropa. Digo, ah, como los 55 mil millones de chicas que hay. Hombre, papá, digo, claro, hay 55.000 cuentas de influencer. Sí. Claro, me dice, bueno, ¿y por qué te van a elegir a ti, hija? ¿Por qué vas a poner la cabeza así, el bolso asá? Digo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no? Digo, tienes que estar 8 horas, ¿eh? Haciendo contenido para subir a... Estar dispuesta a hacer 8 horas, sacrificar 8 horas de tu día a día. Allá le empezó a cambiar la cara. Y lo dije, mira, destaca. Haz, sé influencer en bañadores de neopreno. A ver qué te parece. Lo dejó, no quiso serlo. Bueno, o gente que son referencia, por ejemplo, hoy en día, pero es que todos quieren ser, por ejemplo, como Auronplay. Claro. O el Rubius. Claro. Y no todos son Auronplay y el Rubius, porque a ellos les ha costado también. Les ha costado llegar, han tenido un contenido muy especial, nombre han transgredido. Auronplay, porque tú saliste en un vídeo con Auronplay maravilloso. Sí, Auron en su momento era, lo que pasa que Auron, con su forma de hacer, a muchos chavales los claro, ha hundido, ¿eh? Pero es que, por ejemplo, no es para que lo vea un niño de 10 años. Exactamente, porque puede copiar conductas, puede hacer una serie de cosas. Y las palabrotas, sobre todo. Y las palabrotas. Sin embargo, yo creo que el Rubius, como es más jugador, ¿no? Es un youtuber, sí, de esos jugadores. Yo me voy pasando pantallas y voy jugando. Es más inofensivo, ¿no? Podría ser. Sí. Pero sí que es cierto que también se comenta, ¿no? ¿A quién hacen caso nuestros hijos si no estamos presentes? A lo que viven en el mundo. Claro, a los influencers, a los youtubers o a quien sale en la tele y le dice, pues yo gano 3.000 euros por un bolo por ir con esta chica tan estupenda. Y la chica también dice, mira, pues yo ir con este mazas, pues claro, también me gano 3.000 euros. Para hoy, hambre para mañana. Totalmente de acuerdo, pero lo que decimos, época de satisfacción inmediata, cómo luchas tú como educador, como padre, como madre, a decir a tu hijo, no, mira, las cosas que más se valoran son aquellas que llegan con el tiempo y con esfuerzo. Tu hijo te mira y te dice, vale, voy a tuitearlo. Sí, verdad. Bueno, tuitearlo o al Instagram mejor. Exactamente, porque... sí, porque los jóvenes Twitter no usan, sí, tanto. Sí. Tú sí, sí tienes Twitter. Yo tienes de todo. Twitter, Instagram. Insta. Y mira... ¿Pero lo llevas tú? Lo llevo yo, sí, sí. El que no llevo yo... Porque empecé un poco así, pero... No, TikTok, que me parece súper entretenido. Que me enteré de lo de China. Sí, bueno, pero es una red súper entretenida. Sí, sí, te ríes un rato. Me dio mucho miedo una noche que estuve hasta las 2 de la mañana. Y la gente tiene mucha imaginación. Scroll down, y la gente tiene mucha imaginación. Sí, eso sí está bien. Es inofensiva por eso, pero claro, detrás hay un gigante que está cogiendo mucha información. Cosa que también se le debe explicar a un hijo. Cada vez que cuelgas una foto, dejas de tener el control sobre esa foto, puede acabar donde tú no quieres, etcétera, etcétera. Yo te digo los riesgos. Y ahora tú juega el partido, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Bueno, pues ha sido, no sé cuánto tiempo habremos estado, pero... Esto nos daría para... ¿Tú estás bien de batería todavía? Nos ponemos a hablar de cosas de estas. Oye, pues fíjate, lo que no me había enterado, que ya vas a residir aquí. Sí, bueno. sí, claro. Yo, después de ese periplo de 2 años trabajando con los jóvenes de Canarias, claro, yo creo que hay mucho trabajo que se puede hacer aquí. Aquí hay muy buenos profesionales con los cuales quiero colaborar. Cuando hablamos de aquí, hablamos de las 7 islas Canarias. De las 7 islas, sí, evidentemente. Tenerife, ¿no? O sea, Canarias no es solo venir a disfrutar del sol y tal, hay una vida, hay una sociedad, y hay que... Yo, mi granito de arena que pueda aportar aquí, lo aportaré. Hay unos lagartos maravillosos, pues yo le tengo que te lo estás perdiendo. Fobia. ¿Sí? Y me está diciendo que hay un lagarto detrás de mí, grande, un leñito. Sí, sí, sí. Además, aquí, además, gritan y todo, se pelean entre ellos, son maravillosos. No, tranquilo, para comerse, que no sé. Para comerse los chuletones aquí de bodegón, las vistas. Oye, pues ha sido un placer tenerte con nosotros en Canal 10 Televisión. Y me gustaría que le mandaras un mensaje a todas las madres y padres que nos están viendo. Ok. ¿Eh? Uh-huh. Pues nada, mamás, papás, que sepáis que el reto de educar es un reto importante. Como dijo el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tenéis una gran responsabilidad porque nuestros hijos, como me enseñaron mis hijas, hemos de querer a los hijos que tenemos, a las hijas que tenemos, no a los que nos gustaría tener.